Hola, muy buenas a todos amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Juasmi y hoy os traigo un vídeo sobre el atuendo artesanal en el trampero Merodeador. Este atuendo tan solo está compuesto por 4 prendas, así que nos resultará fácil desbloquearlo y, lo que es mejor, rápido. Es apropiado para temperaturas calurosas, algo que es bastante raro ya que la mayoría de atuendos que puede crear el trampero serán para temperaturas frías. Os quiero recordar además que los atuendos artesanales no contribuyen al progreso del juego, así que es algo meramente atractivo, el Fashion Death lo llamo yo, ya que, como imagino que sabréis, estos atuendos no tienen ninguna ventaja adicional como si sucedía con algunos trajes en Red Dead Redemption. Así que pasemos a ver las pieles que necesitamos en perfecto estado para llevarle al trampero todos los ingredientes y podamos vestir este magnífico atuendo. Para el sombrero de caballería de rata almizclera necesitaremos la piel en perfecto estado de 4 conejos o liebres y una rata almizclera. Para ambos animales usaremos el fusil Bartmit, que es ideal para este tipo de presa moderada, ya que alguno me ha preguntado por qué no sirven las flechas para pequeñas presas, y es que los conejos o la rata almizclera no entran en la categoría de presas pequeñas, sino moderadas. El juego considera presas pequeñas las ardillas, las ratas, sapos, los pajaritos pequeños, tipo gorriones, cardenales, petirrojos, bueno, todo eso. Y en el caso de los conejos, pues su ubicación creo que es lo que estáis viendo ahora, creo que ya sabréis más o menos por dónde aparecen estos animales, que ya aparecen casi por cualquier parte del mapa. Y esto que estáis viendo en pantalla es el camino que hay justo delante de Ansburg. Aunque ya digo que los conejos hay por todas partes y no hace falta meterse muy profundo en los bosques o arboledas. Nos saldrán por los caminos mientras vamos galopando a cualquiera de nuestros destinos. Así pues, cuando hayamos reunido los 4 conejos o liebres en perfecto estado con el fusil Barmin, ¿vale? Repito, fusil Barmin, no las flechas pequeñas para pequeñas presas. Los despellejamos y nuestro personaje guardará las pieles en el zurrón hasta que decidamos vendérselo al trampero, porque es un poco así que al ser una, no es una presa pequeña, pero también lo tiene la consideración para guardarlo en el zurrón, así que no lo guardará en la parte trasera del caballo. La siguiente piel que necesitamos para el sombrero de caballería de rata almizclera es la de una rata almizclera en perfecto estado. Esta que veis me la encontré en el Bayou cuando fui a buscar las plumas de Garceta para el coleccionable de Ducasa y otros animales. En este lugar del mapa es habitual ver garzas de todos los colores, garcetas, espátulas rosadas, tortugas mordedoras y un montón de caimanes. Y al parecer, pues rata almizclera también de vez en cuando. Así que con el fusil Bartmin la abatimos para conseguir una piel limpia siempre y cuando, como ya sabéis, la calidad del animal sea perfecta y el disparo también. Para el chaleco de director necesitaremos las pieles en perfecto estado de una vaca y un ciervo. Mi lugar preferido donde siempre encuentro una vaca con la piel en perfecto estado es el rancho Emerald, aunque podría valer cualquier otro rancho o cualquier otro lugar, pero es que este me pilla muy cerca de la estación donde también conseguí parte del desafío de Taúl jugando al dominó, y es que durante ese desafío estuve rondando este rancho mucho tiempo y también está muy cerca del trampero, al que le podremos vender casi al momento, ya que las pieles de la vaca ocupan toda la parte trasera del caballo y la verdad es que es un poco engorroso siempre llevarlo ahí atrás porque además el caballo se cansa más rápidamente. Las flechas envenenadas, siempre que apuntemos a las zonas críticas mortales del animal, funcionan muy bien sin ensuciar su piel, aunque mi gran amigo Tico, con el que juego mucho a Red Dead Redemption 2 en el online, y también él ya se ha completado el 100%, así que de aquí le mando un saludo, hola Tico, me enseñó otra manera sin gastar munición usando el lazo. Yo la verdad es que desconocía esta forma, pero oye, que me va muy bien. Si lo hacemos de noche, pues los granjeros y los vaqueros estarán durmiendo y no podrán denunciarnos por crueldad animal, aunque probablemente sí que perdamos honor aunque no nos vean los granjeros y los vaqueros, pero bueno, eso es algo que es inevitable con estos animales domésticos. Yo por lo que suelo hacer es me pongo el pañuelo y algunas veces no me identifican y otras veces pues me identifican y pierdo honor y de todo, así que bueno, es cuestión también un poco de suerte. Con los ciervos sucede algo muy parecido como con los conejos, aparecen casi por cualquier lugar, aunque este en concreto ya podéis ver su ubicación en el mapa. Necesitaremos la piel de un ciervo en perfecto estado para completar el chaleco de director y las flechas envenenadas son óptimas para este tipo de animales. En esta zona cercana al trampero nos vamos a encontrar continuamente con ciervos y si necesitamos wapitíes también estarán por esta zona rondando.
También abundan los zorros, coyotes, conejos. La verdad es que esta es una gran zona con muchísima variedad de animales. Y si nos fijamos bien, podremos encontrarnos hasta petirrojos y cardenales rojos. Una piel de toro en perfecto estado es la siguiente que necesitamos para los daones de montar toro con fleco. A los toros no los encontraremos mayormente en los ranchos, al menos yo no he encontrado ninguno en libertad, pero si alguno de vosotros sabe algún lugar, que me lo deje en un comentario para ayudar también a otro usuario. Este rancho me lo enseñó mi amigo Tico, con el que precisamente durante la grabación de este vídeo manteníamos un chat de voz en uno de esos grupos que abrimos en la PlayStation 4. Así que podéis escuchar los consejos que me daba mientras yo intentaba conseguir la piel en perfecto estado de este animal. En el trampero te pide 3. Ahora vamos a ir a por una piel de jabalí en perfecto estado para los guantes de caballería de serpiente. Hay muchos jabalíes al norte de Saint-Denis y por el campamento de Salibel durante el capítulo 4, aunque este bosque que veis en pantalla estará muy cerca del trampero al norte de Strawberry, una de las ubicaciones que utilizamos para cazar los pumas o los osos. No sé vosotros, pero yo tengo en el trampero un remanente de 6 o 7 pieles de jabalí. Siempre que puedo y me encuentro alguno en perfecto estado, se lo llevo al trampero para tenerlo de reserva. Son muy abundantes y su rango de aparición es enorme. Y para finalizar este atuendo de merodeador, tendremos que llevarle la última piel al trampero en perfecto estado de una serpiente. Vale cualquier serpiente, culebra o sucedáneo, de esas que se ven también por los ríos y por los lagos que van por ahí nadando, pues también, o serpeando, como queráis. Sin moverme de donde estaba cuando encontré al jabalí bordeando el río, siempre nos encontraremos una serpiente como mínimo, y os advierto que es difícil conseguir una baja limpia en las zonas críticas y letales con el fusil Barmit, así que mucho cuidado donde apuntamos con el de Dai, porque no sería la primera vez que yo he ensuciado una piel de 3 estrellas, que tampoco me sorprende porque soy malísimo apuntando hasta con el de Dai. Recordad que el último paso es llevar todas las pieles al trampero y vendérselas, da igual el orden en que se las llevemos y no es necesario hacerlo juntos. Espero que os haya gustado este vídeo con el atuendo de merodeador y que me dejéis comentarios de otras ubicaciones donde podéis encontrar estos animales para que otros usuarios puedan ir a buscarlas en el caso de que no aparezcan donde me han salido a mí. Os recuerdo que podéis leer la descripción del vídeo donde tenemos unos atajos para estas pieles. Y si tenéis alguna duda sobre cualquier animal, también me la dejáis, o con el arma que he utilizado en mi partida. Uníos a mi clan del Club Social para cuando esta opción esté disponible de buscar los amigos de la crew, porque es que yo no sé por qué no lo han activado todavía, y así poder sacar juntos todos los trofeos del modo online. Un saludo a todos y en especial a mi amigo Tico, que me ayudó con varios de estos animales o de estas pieles en perfecto estado. Adiós.